la que está organizando todo siempre es Susana Moreno, siempre vamos de la mano de ella, que es nuestra manager y una de las cantantes de Mujeres en Cuarentena, y bueno, con un montón de desafíos, porque es la primera vez que todo un protocolo, unos permisos especiales que hay que sacar online, que reserva, que la verdad que es una oportunidad única, porque es un evento que se hace más bien por el Día de la Mujer, que el Día de la Mujer viene a ser el lunes, y eso es el sábado 6 en la escalinata del Teatro Vera a partir de las 21 horas. Es en Corrientes Capital. En realidad el evento se llama Mujeres Chamamecera. Se trata de ensamblar, así como Mujeres en Cuarentena de Misiones, nosotros vamos como misioneras, ¿no? Como misiones, representando la provincia. Están las Huaynas por A de Chaco. Yo la verdad no las conozco personalmente. Y está el grupo Chamamé Cuñás de Corrientes Capital. Ajá. Esa noche es un evento de un espectáculo, creo que entre 30 y 35 minutos de cada una. Nosotras Mujeres en Cuarentena somos 5. Y bueno, por supuesto, yo me voy con la bandera de Candelaria. Bien ahí, muy bien. Para mí un orgullo, pero un desafío también. Y bueno, la verdad que bueno, tenemos que agradecer al ministro de Cultura, el señor José Loyo, con todo el apoyo y con todo el ensamble que hizo con la gente de cultura de la provincia de Corrientes. Y bueno, de apostar al evento, como dice la ley, ¿no? El 30% acá se fue el 100% de lo que consta el escenario de mujeres. Así que bueno, es un espectáculo único, una hermosa oportunidad para nosotras. Y bueno, dejar de la manera mejor posible a nuestra provincia. Llevamos música chamamecera, porque así se llama el evento. Y eso es lo que tiene Mujeres en Cuarentena, que por ahí somos diferentes estilos, pero nos adaptamos al evento, y eso está bueno. Bueno, vamos acompañados por Trío Porá, que son estos músicos, Leri Duarte, Monchi Lima, Sergio, y bueno, estamos todavía un poquito, hoy tenemos el último ensayo, mañana no tenemos que hacer el hisopado, porque sí o sí para salir de la provincia hay que tener todas las precauciones. Ajá. Me costó mucho tomar la decisión de ir, porque yo siempre digo, el Auti es una persona de riesgo, tengo mi nene de 9 años, y gracias a Dios todo este año estuvimos sanos, estuvimos bien, y toco madera, porque la verdad que sigue toda esta adaptación a este nuevo mundo, todavía nos está costando, así que bueno, la verdad que estoy muy contenta, con un poquito de miedo. Nosotros vamos contratadas, se hizo un combo, un precio, y bueno, se divide en partes iguales con los músicos y nosotras, se nos cubre el combustible, Corriente nos ampara con el tema del hospedaje, la comida, la cena y demás. Nosotros hacemos el espectáculo el sábado a la noche, cantamos, dormimos, nos levantamos, desayunamos y venimos. O sea, nosotros vamos exclusivamente al evento. Ajá. Pero el apoyo en un 80% tenemos de la provincia. O sea, Misiones es, nuestra provincia es la que nos ampara. En realidad también se trata de que es un evento muy importante, muy bueno. Y bueno, y gracias a Dios que estábamos armadas ya hace un tiempo. Mujeres en Cuarentena veníamos, evidentemente el evento buscaba eso. Bandas de mujeres armadas para el Teatro Vera, por eso llama a Huaynas por A de Chaco y a Chamamé Cuñá de Corrientes, que son nuevas mujeres. Claro. Es una onda así, Mujeres en Cuarentena, pero en otras provincias, ¿no? Lo que quería contarte, Marcelo, que tengo el permiso para contarlo, es que el esposo de Patricia Silvero, que está con nosotros, está con COVID positivo, entonces se baja del espectáculo y se va en reemplazo a Gabriela Quintana. Ah, bien. Bueno, pero no quita que mañana nos hacemos el hisopado todos, y que alguno dé positivo, ¿viste? Y es todo un tema para nosotros, tomar decisiones sobre la marcha, ¿viste? Mujeres en Cuarentena está conformado por Susana Moreno. Ella en realidad siempre cantó chamamé y tango, esa onda. Susana Gala, que bueno, es parte también de toda la familia del MPM.
También hace un poco de música variada, boleros, tango. Bueno, ella canta de todo, es multifacética. Paolita Leguizamón, Paola Leguizamón, que es de Garupá, muy conocida. Patricia Silvero es mi compañera en la Orquesta de la Provincia, hace 16 años nomás. Y bueno, que en esta oportunidad le reemplaza a Gabriela Quintana. Gabriela Quintana, bueno, empezó en sus comienzos con los Encina, anduvo un tiempo. Bueno, y ahora hace espectáculo en los bares por ahí, en Posadas. Que también hace un poco más de samba, chacarera, toda la música norteña y sureña, digamos, ¿no? Todo lo que es folclore nacional, pero no es tan chamamecera, digamos, se adapta al estilo. Y bueno, ¿y quién me queda? Y bueno, ¿y yo? Yo que soy acá, me quedo a morir en Candelaria.